El DANE reveló que por quinto mes consecutivo la inflación siguió desacelerándose en su serie anual y se ubicó en agosto en 11.43%. A pesar que la categoría de alimentos se desaceleró en la medición anual, en la mensual tuvo un repunte de 1.3%. Medellín presentó una variación anual del IPC de 11.53% por encima de la cifra nacional. Por debajo de lo que reportábamos en agosto del año pasado de 1.02%. Para estos 8 meses del año, es decir, la variación año corrido, la reportamos en 7.43%, también por debajo de lo que reportábamos el año pasado en 9.06%. Y la variación anual, es decir, los últimos 12 meses, para este mes de agosto la estamos reportando en 11.43%, algo superior a lo que reportábamos hace un año de 10.84%. La categoría que tuvo mayor peso en la variación mensual fue alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida de alojamiento, agua, electricidad, gas y finalmente el transporte. Para el mes de agosto de 2023, las divisiones de gasto que más contribuyeron fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que aportaron 0.22 puntos porcentuales. Le siguen alojamiento, agua, electricidad y gas, que aportaron 0.19 puntos porcentuales, y ellos jalonados básicamente por la renta, tanto la imputada como la efectiva. En tercer lugar tenemos el transporte, que aportó 0.12 puntos porcentuales, y allí básicamente tenemos los combustibles para los vehículos. Luego tenemos prendas de vestir y calzado, que aportaron 0.01 punto porcentual, salud e información y comunicaciones, muy cercanos a cero. Según el DANE, este es el quinto mes de descenso consecutivo de la inflación en el país. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.